amizade perdida, nunca mais pode voltar. É amizade fingida. Pois vamos com a preparação partida a 4 jogadores. Colocamos nosso marcador de jogador aqui, cada um tem o mesmo. Tenemos 4 zonas y en cada zona podemos colocar 3 fincas y 2 almacenes. Esto se puede variar. Y quedaros con la idea de que en cada zona, esta es distinta a esta, solo podemos poner de un tipo de vino, blanco o tinto, y de un lugar específico. No se puede mezclar. Después cada jugador va a recibir sus barriletes. El color, vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Sus marcadores y sus fichas de feria. Que van con distintos valores, 0, 1, 2, 3 y 4. Esto lo dejamos aquí por un momento. Vamos a colocar las fichas de tiempo y de producción, pero siempre que va a ser la ronda 1, va a ser la del 0. Vamos a empezar con 0. Y pues colocaremos las distintas, que son las distintas variantes de tiempo, de soleado normal, malo a peor, pues los colocamos aquí. Los bajamos debajo del 0. Vamos a colocar nuestro marcador de puntuación de nuestro jugador en el 0. Y aquí colocamos aleatoriamente el orden. Va a ser el jugador azul, amarillo. Y yo voy a ser, perdón, el jugador azul va a ser el primero y el jugador amarillo va a ser el último. Y vamos a hacer una reserva de vinos. Esto viene con distintas puntuaciones. Viene por los dos lados tinto y blanco. Esto es de 1, 2. Por esto vamos a hacer una reserva común. Cogeremos los marcadores de características del vino, los hay cuatro, da igual el orden que se coloquen, vamos a colocarlo en la zona de Feira Nacional de un Viño Portugués, este sería el de graduación, este es de olfato, este es el de gusto y este es el de apariencia. Los colocamos todos en el marcador de cero. Y aprovechamos y colocamos nuestro marcador de cero en el de marcador de cero en cero de feria. Estos dos marcadores los vamos a colocar en el banco de viño. Todos los jugadores van a empezar con 5 de banco de viño. Esto sirve para pagar y meter, conseguir bajar de ingresos, conseguir perder. Y en el de ingresos, que vamos a empezar en el más 1. Cuando queremos invertir o desinvertir, pues moveremos este track. Cada jugador va a empezar con 11.000 vagos o escudos, como queramos llamarlo, pero solo el primero y el segundo jugador. Estos recibirán 11.000, el tercero y cuarto recibirán 12.000. Y haremos también una reserva de dinero, que vamos a colocar aquí, al lado del vino. Los hay de 5.000, de 1.000 y de 2.000, que son estas. Son fichas mixtas, el tipo de fichas para dinero me gusta. Ocupan poco, son contundentes y son bastante clarificadoras. Vamos a colocar los enólogos en su zona correspondiente. Aquí la enoteca, es normal encontrar una enoteca en medio de la plaza. Y nuestro marcador de acciones lo colocamos en la zona del medio, que es la zona de pasar o de rueda de prensa, o de, digamos, de feria, es decir, comunicado de prensa. Y el marcador general, el de ronda y el impuesto, lo vamos a colocar en el extremo superior izquierda en el 1. Estos marcadores, aquí están las distintas rondas, nos servirá a medida que vamos avanzando en la misma ronda los distintos fases o pasos que podemos encontrar en cada una de ellas. Colocaremos los cubitos de denominación o origen, por ejemplo, lo vamos dejando aquí, después volveremos a esta zona. Vamos a colocar las bodegas subterráneas. Según la cantidad de jugadores puede haber más o menos. Si es una partida a 4 jugadores se coloca 9, si es a 3, 7 y si es a 2, 5. Y lo mismo vamos a hacer con las losetas de bodegas de superficie. Si es una partida a 4 se van a colocar 16, si es una partida a 3, 12 y si es una partida a 2 se colocan solo 8. Y esta zona está reservada para los expertos. Estos expertos se van a colocar por colores. Tenemos los de apariencia, se barajarían, se colocan cara arriba, siempre todos en el mismo espacio. Estos son los de olfato, se barajarían, se colocan todos cara arriba, cada uno tiene su acción especial, podemos contratarlos. Estos son los de graduación y estos son los de olfato. Ya estamos terminando, después de colocar antes los marcadores de los cubos de denominación de origen, vamos a colocar los marcadores de viñedo. Cada uno tiene su zona, viene marcado por el 1, esta sería la de Miño, esta es Trasumonte el 2,
Douro el 3, Douro el 4, Lisboa el 5, Alentejo el 6, Setúbal el 7 y Algarve el 8. Miño, lógicamente, viene porque viene por otra vez, por aquí, desde Lugo, desemboca ahí, pues la región del Miño. Y colocamos las de estas fichitas de Douro, de Porto, en la zona de Douro. Aquí viene, hay que colocarlo por el lado del dinero. Viene especificado la región, que produce si tinto o blanco y la cantidad y cuánto nos vale. Esto sería un multiplicador de 1000, serían 3000 pagos. Y por orden de turno, cada jugador recogería una ficha de viñedo y lo tiene que colocar en su tablero. Vamos a, por ejemplo, me toca a mí, pues voy a coger la de niño. Pagaría 3000 y lo tengo que colocar en la parte, siempre se coge en la parte de arriba. Uno de los cuatro lugares que tengamos en el espacio más arriba colocado. Y damos la vuelta colocando. Aquí cada zona tiene su característica, esta es la región y nos da dos de vino tinto que lo colocaremos en nuestra almacén. A mayores cogeremos un cubito de denominación de origen y lo colocaríamos en Miño y yo como soy jugador amarillo y cogí la primera zona de viñedo de Miño, lo coloco en mi zona correspondiente que es la de Miño. Y con esto y un bizcocho empezamos a jugar hoy a las 8. ¿Cómo se juega este viño? El viño se juega a 6 años. Este sería el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Estos 6 años, como si fueran 6 rondas, vienen con un patrón específico. Menos en el primer año, que se va a saltar, tendremos que, primero que es comenzar la ronda. Sacaremos la loseta correspondiente de clima, veremos sus efectos y pasaríamos a la siguiente parte, que es la realizar acciones. Esto viene marcado aquí. O sea, cada jugador puede realizar dos acciones de las 9 disponibles. Esta sería primera acción, harían todos una acción, después segunda acción, haríamos todas esa acción. ¿Qué nuevas acciones disponibles hay? Podemos contratar un viñedo, poner una bodega subterránea, una bodega de superficie, contratar un experto, aquí sería acción de pasar comunicado de prensa, contratar un enólogo, exportar, vender y banco. Pues esto lo podemos hacer en estas dos acciones. La siguiente fase sería la de mantenimiento, ganaremos dinero, perderemos dinero según como lo hayamos realizado y tendremos que pagar a los enólogos que hayamos contratado. Pasaríamos a la siguiente subfase, que sería la fase de producción. En ella, según la cantidad de viñedos que tengamos, vamos a producir vino, ese vino lo vamos a colocar en nuestro almacén y el vino que ya está colocado vamos a desplazarlo hacia la derecha. Incluso se puede perder porque se pica, porque no hay sitio donde guardar. Y llegaríamos a la tercer año, quinto año y sexto año, que aquí veis un icono pequeñito que es el de feria de cata de vino. Presentaremos, si queremos o si podemos, uno y solo uno de nuestros vinos. Podemos echar mano a nuestros expertos con la finalidad de ganar punto de victoria. Así sucesivamente hasta llegar al final de la ronda sexta, donde se mirará el jugador que tenga más punto de victoria, será el ganador. Comenzamos lo que sería una ronda. Acordaos que en la fase 1 no se tiene en cuenta, solo vamos a tener efecto 0. Y ya saltaríamos directamente a la fase 2, que es la fase de acciones. Pues, ¿qué hay que hacer a partir de la ronda de año 2? Pues, descartaríamos lo que tenemos en la parte superior y le daríamos la vuelta que está oculta y mostraríamos los efectos que tiene esa loseta. Esto que tenemos aquí va referido a estos tres expertos enólogos, Alessandro, Beatriz y Constantino. Y tenemos aquí un efecto negativo por el tiempo que digamos que es nubloso, frío, de menos uno, que se va a tener en cuenta la producción. Y aquí unos marcadores de características que va a ser, digamos, el vino que más se demanda ese año. En este caso, 3 de presencia, moveremos 3 de presencia y 2 de gusto. Es lo que sería hacer lo que es el comienzo de la ronda. Un detallito, en el cuarto y sexto año, ves aquí, hay unas losetas que indica dar la vuelta. Eso quiere decir que si tenemos algún experto contratado, pero usado, es decir, que está dando la vuelta, nos permite darle la vuelta y estar activo para poder realizar algún efecto con él. Antes de empezar a explicar cómo funciona cada una de las acciones, vamos a explicar cuál es el concepto de realizar acciones que funcionan en el viños. Para ello, vamos a fijarnos en el pivote. Este nos va a marcar las dos acciones que hay que realizar por año. En la primera acción, empezando por orden de turno, cada jugador realizará una acción. Es obligatorio moverse. Si no puedes realizar la acción, pasa a la zona de pasar comunicado de prensa. Y siempre tienes que hacer la acción, siempre que coges esa acción tienes que hacerla. Es decir, si quiero
pagar un enólogo, tienes que tener dinero para pagar el enólogo. No puedes colocar, ocupar espacio simplemente por molestar. ¿Cómo es el movimiento? Pues el movimiento siempre tienes que ser a una loseta adyacente, tanto ortogonal como diagonalmente. Si es el jugador azul, por ejemplo, puede moverse en cualquiera de estos tres espacios. Imaginemos que coge la de un experto y realizaría la acción de experto. Si otro jugador quiere realizar una acción que no sea diagonal, imaginemos que le toca al rojo por orden de turno, pues le tocaría cualquiera de estas acciones, ortogonal, diagonalmente. Pues si quiere saltarse esa loseta adyacente, puede coger cualquiera de estas tres, pero tendría que pagar 1000 magos. Imaginemos que se coloca aquí. Ahora, si le toca el turno del jugador amarillo, puede escoger cualquiera de estas losetas que están aquí. Pues decide colocarse en el azul. Puede repetir la acción que hizo otro jugador, pero tiene que pagar a cada jugador que esté en la misma acción 1000 magos. Si en vez de colocarse aquí, se coloca en la acción inicial donde está tanto el marcador de ronda como otro jugador, tendría que pagarle 1000 vagos al jugador violeta y 1000 vagos al banco. Hay unas pequeñas excepciones en las que si un jugador decide pasar o hacer un comunicado de prensa, no tiene que pagar ninguno. Y si, lo que decíamos antes, si no quiere realizar una acción o no puede realizar una acción, se coloca en el comunicado de prensa. Pero con ello conlleva a digamos, mover el orden de turno, reubicarlo en el orden de turno, cogiendo cualquiera de los que tenga en la parte de abajo. Es decir, puede coger del 1 al 4, siempre a su elección. Así sucesivamente, hasta que todos vuelvan a realicen sus acciones. Pasaríamos al paso 2, se volvería a reorganizar el orden de turno y volveríamos a realizar las acciones correspondientes, una cada uno, pero por el nuevo orden de turno, empezando por el azul, violeta, rojo y amarillo. La primera acción que vamos a ver es la acción de viñedo. Si yo me coloco aquí, tendría que pagarle 1000 al banco porque está el marcador de ronda y podría realizar la acción de viñedo. La acción de viñedo nos permite coger una cantidad de losetas de viñedo, siempre que la podamos pagar, pero como máximo una de cada región. Imaginemos que yo cojo una de Dao y otra de Trasmontes. Esta loseta que nos da la información. Aquí nos da la información de la localización, qué región es, esto es de Trasmontes, el valor de vino, que es de 2, el valor de producción, que es de 2, y el tipo de vino, que es tinto, y el coste. Pero para colocarlo, lo vamos a colocar por este lado, que nos dice la localización, valor de vino y producción, y el bonificador. Este bonificador solo se tiene en cuenta en la primera loseta que colocas en una finca. Acordaros que hay 4 zonas de finca, o 4, digamos 4 zonas, cada zona tiene 3 fincas. Pues si es la primera que coloco en cada una de estas zonas, recibiré ese bonificador. Acordaros que solo se pueden poner en cada zona de finca, de las tres fincas que hay, en cada zona, del mismo tipo, es decir, o blanco o tinto, y de la misma región. Es decir, que yo aquí solo puedo poner de Dao y blanco, y aquí solo puedo poner de Trasmontes y tinto, y aquí solo sería de Miño y tinto. Si os fijáis, en las losetas hay 2 de tinto y 2 de blanco. Por lo tanto, como diría, por consecuente, como diría un famoso político, solo podemos colocar 2 losetas de viñedo en cada una de estas zonas de finca. Como dijimos, cada loseta correspondiente, si es la primera loseta que colocamos en cada finca, vamos a colocar un marcador de zona del jugador, una en Trasmontes y otra en Dao. Colocaremos el correspondiente cubo de denominación de origen, el de Dao también, aunque no lo vamos a colocar después, y recibiremos el bonificador de la región. Solo se recibe el bonificador por la primera loseta que se coloca en la zona de finca. ¿Qué bonificadores hay? Si es el de Miño, no te permite colocar bodegas subterráneas. Si es el de Trasmontes, ahora de presentar ese vino, si presentas un vino de Trasmontes, te va un bonificador de más 2 en el valor en el valor total. Dao, lo que te permite es coger y colocar una bodega subterránea. Si es el jugador inicial, a la hora de coger la primera loseta inicial, lo que nos da permite ya colocarlo directamente aquí, pero el cubo de denominación de origen no se coloca, sea la inicial o no. No hay colocación de cubo de origen, de denominación de origen. El siguiente, Porto, nos da la opción de coger 2 losetas de Porto, estas losetas las guardamos, y ahora de producir vino podemos utilizar una producción normal o una producción de Porto. Si es una producción de Porto, sumaremos 3 al valor de producción, descartándolo. No habría que descartándolo, lo volvemos a colocar en su sitio. Si otra vez volvemos a producir vino y utilizamos la opción de Porto, pues la colocamos aquí y sumaremos 3 al valor de producción. Devolvemos la loseta, digamos un bonificador temporal. Si es el primer de la loseta, si cogemos la loseta inicial de Porto
como de Douro, como si fuera la inicial, al pagarla, pues cogeremos un valor de vino de 3, de 2 o 5, dependiendo si vamos a coger, si lo utilizamos como producción normal de vino o producción de Porto. Si es en Lisboa, lo que nos da es una loseta de bodega de superficie. La colocaríamos en la zona correspondiente, tiene su bonificador y tendríamos a partir de la base con un vino de valor 3, que es lo que nos otorga la loseta de bonificador. Y si la inicial no se coloca el cubito de denominación de origen. El Alentejo lo que nos dice que el cubito de denominación de origen no vale 1, vale 2. Ya veremos para qué sirve. Setúbal nos permite coger dos losetas de la misma pila o dos pilas distintas de expertos a nuestra elección. Cogeríamos dos y la colocaríamos en esta zona, por ejemplo estas dos, que ya he cogido. Y Algarve nos da un bonificador de más 1 en la feria. Una cosa que no dije en esa etapa, si es una partida de dos jugadores solo se juega con 6 zonas. Aconseja el Vital Acerda que Setúbal y Algarve no se jueguen. Y si es una partida de 3 jugadores solo juegan con 7 zonas, omitiendo al Algarve. O así podéis escoger las zonas que queramos, pero recordaros que si es de 2 solo se juegan con 6 regiones y si es de 3 con 7 regiones. La siguiente acción que vamos a ver es la de bodegas y superficie. Me coloco en esta zona, le pago 1000 al jugador azul y cojo una o dos bodegas de superficie, depende de la cantidad que vaya a poner. Mínimo obligatorio, ya sabemos que siempre hay que coger una. Cada bodega de superficie vale 3.000 vagos. Y se coloca un espacio vacío de cada finca que tengamos. Máximo que puede haber uno por espacio y máximo que puede haber por zona de fincas, dos. Es decir, puedo tener como máximo estos dos. Estas fincas vienen asociadas con un cubito de denominación de origen. Y si estas fincas están asociadas a un determinado tipo de viñedo, pues ese cubito irá directamente a la zona, a la región correspondiente. Aquí todavía no tenemos ningún viñedo, pues por el momento permanece ahí. En el momento, por ejemplo, le colocamos un viñedo de Alentejo, este cubito que tenemos colocado en la bodega de superficie se colocaría en la zona de Alentejo. Y este, como ya está asociado a la zona de Trasomontes, el cubito de la bodega que teníamos en superficie, se coloca en Trasomontes. Otra de las acciones que podemos realizar es la de enólogo. Imaginemos que el jugador rojo se coloca aquí, pagaría 1000 por no estar en adyacente y te permite coger uno o dos enólogos. Cogeríamos uno o dos enólogos y siempre tenemos que colocarlos en una bodega de superficie. Si no tienes bodega de superficie, no puedes realizar esta acción. Cada enólogo vale 1000 vagos. Podemos colocar uno aquí y otro aquí. Esto te aumenta la producción, pero tenemos que tener en cuenta que al final de cada año tenemos que pagar 1000 por él. Y otra de las acciones que podemos realizar, por ejemplo, va a ser la de bodega subterránea. Me lo coloco yo aquí, no tengo que pagar nada, porque está adyacente y no hay nadie ahí. Y permite coger una de estas losetas de bodega de subterránea. Estas se colocan en una de estas 4 espacios. Solo puede haber una por cada espacio. Y la, por ejemplo, voy a colocar aquí. Está asociada a Miño. Esto te correspondería un cubito de denominación de origen, pero como está asociada a Miño, ya lo colocamos directamente a Miño. Si no estuviera asociado, por ejemplo, si lo colocara aquí, no estuviera asociado a nadie, pues esperaremos a tener un viñedo para poder colocar este cubito de denominación de origen. Si, como dijimos antes, están colocados aquí, había colocado unos vinos de 3 y 2, se mantiene la misma colocación. Colocaríamos el de 2 aquí y el de 3 aquí. Esto nos permite un proceso de envejecimiento más largo y no perder más producción y no perder el vino tan rápido, porque en el siguiente año este vino se correría a la derecha, el 2 pasaría aquí en un espacio, habría un espacio para colocar otro vino, pero este se picaría y se perdería. Pues eso, para que nos sirve una de las acciones para que nos sirven las bodegas subterráneas. Pues antes de seguir explicando las restantes acciones, vamos a explicar 3 conceptos importantes para poder entender esas restantes acciones. Uno es el de envejecimiento del vino, otro es el valor de producción del vino y otro es el valor del propio vino. Para el envejecimiento del vino tenemos que tener en cuenta que cuando lleguemos a la fase de producción, se produce una fase de envejecimiento. Todos los vinos que estén en bodegas, subterráneos o almacenes, se desplazan un espacio hacia la derecha. Si salen de la bodega o del almacén, estos vinos se pican y se pierden. Y llegaríamos a la fase de producción. En la fase de producción nos permite mover el enólogo antes de empezar a hacer la fase de producción. Es decir, una vez que empecemos la fase de producción, ese enólogo no se puede tocar.
¿Cómo se va a ser la fase de producción? Mínimo tienes que tener un viñedo, si no tienes viñedo no produce, por ejemplo, esta zona no produciría vino. Y tenemos que tener en cuenta que cada viñedo vale 2, cada bodega de superficie vale 1 y cada enólogo vale 2. Y tener en cuenta el factor climático de ese año, que puede ser de más menos 2. Vamos a ver dos ejemplos, que este sería un viñedo te da 2 y no tiene más, menos 1, produciría un vino de valor 1 de producción, que lo colocamos en el espacio más a la izquierda de la bodega subterránea, con el color correspondiente del viñedo, que sería tinto. El de abajo sería 2 más 1, 3, más 2, 5, menos 1, 4. Y colocamos un tinto, digo, un blanco de 4. Eso sería correspondiente a la producción. Y el valor de vino es coger uno de los vinos y venderlo, espontarlo o ponerlo, presentarlo en la feria. Creemos que voy a vender este. Sería el valor de producción, 3, más el de envejecimiento, 5, 8, más algún cubito de denominación de origen que podemos utilizar. En este caso, imaginemos que tengamos el Miño, 2. Podemos utilizar 1 o 2 a nuestra elección. Por ejemplo, si utilizamos los 2, cada cubito vale 1. Este vino valdría 3 más 5 más 2, 10, 10 de valor. Estos cubitos se devuelven a la reserva y este vino lo venderíamos, exportaríamos o presentaríamos en la feria. Importante, para poder utilizar cubitos de la zona de la región, de cubitos de denominación de origen de la región, tienes que tener presencia en ella. Si no tenemos presencia, no podemos utilizar esos cubitos. El amarillo se coloca aquí y va a realizar la acción de venta. Paga 1000 por saltarse y 1000 al azul, 1000 al rojo y 1000 al violeta porque están colocados en esa zona. La acción de venta lo que nos permite es vender vino a un precio. Cogemos una o más losetas de vino y la venderemos en el mercado local. El mercado local está formado por los espacios de vino tinto, que solo podemos vender vino tinto, y espacios de vino blanco, solo vendemos vino blanco. En los tres mercados, Casa de Fados, que es el más barato, la casa de hotel, o el hotel, el mercado del hotel, y el mercado local de la enoteca. Para podernos colocar tenemos que saber qué tipo de vino es blanco o tinto, y el valor del vino tiene que ser menor, mayor o igual que el número que indicado en el espacio. ¿Cómo sería el proceso? Cogemos una loseta o más losetas que queramos vender, y calculamos el valor del vino. Esto sería 5 de envejecimiento más 3, 8. Y podemos utilizar cubitos de denominación de origen para encarecer el producto. Imaginemos que cogeremos 2. Podemos utilizar 1 o 2. El valor de los cubitos ya sabéis que vale 1. Y cogeríamos un barrilete y lo colocaríamos en el espacio 10. Estos cubitos solo se pueden utilizar si hay lugar a ellos. Si no, es decir, imaginemos la situación de que esto viene todo colocado, tienes un valor de 4. O mejor dicho, un valor de vino de 7, está todo colocado por aquí, no pueden subir los cubitos por el hecho de sacarlos, solo pueden para mejorar. Pues colocamos y ya tendremos una venta de 10. Y subimos el marcador de cubitos, digamos, nuestro marcador, 10 espacios en el banco de vino. Recordaros, el máximo es 24, a partir de 24 queda bloqueado. ¿Qué quiero hacer? Una venta de vino blanco. Este sería 3, no tengo bodega subterránea, valor de 3. Es de la región del Alentejo, no tiene cubito de denominación de origen, pues colocaría uno de tres en la zona de abajo, ya tendría, subiría tres en el marco. Eso sería una venta. A medida que van transcurriendo la partida, vamos colocando cubitos. Estos, barriles. Estos barriles se pueden recuperar. Antes de hacer cualquier tipo de acción o antes de realizar la acción de feria, nos permite recuperar 2 barriles por cada mercado. Y cada 2 barriles del mercado que recuperemos, tenemos que colocar 2 cubitos de la reserva general en 2 regiones de denominación de origen distintas. ¿Cómo sería el proceso? Imaginemos que tengo esto así. Pues me permite recuperar estos 2 de la enoteca y estos 2 de Fado de Casa de Fados. No te permite solo recuperar uno. Esto volvería a esta reserva particular. Y tendríamos que colocar 4 cubitos. 2 por cada mercado local. En 2 regiones diferentes, pues coloco 2 en Douro y 2 en Alentejo, según nuestro criterio. Y esto sería la forma de recuperar barriles. Vamos a explicar la acción exportar. Se colocaría aquí el violeta, pagaría 1000 a cada uno y nos permite coger una o más losetas de vino, va a pagar su valor de vino, utilizando o no cubitos de denominación de origen, y colocarnos en uno de los espacios de exportación. Cada columna corresponde a una región de exportación. Solo se puede colocar un barril por cada espacio y el valor que tiene que colocarse, el valor del vino, tiene que ser mayor o igual que el valor del espacio indicado. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que quiero vender este. Sería
El valor del vino sería 5 más 2, 7. Y podemos utilizar cubitos. En este caso sí, porque nos llegamos a 9. Utilizamos estos dos cubitos de denominación de origen y ya tenemos un valor de 9. Puedo colocarlo aquí o aquí. Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque al colocarlo aquí vamos a recibir un beneficio, un efecto inmediato en puntos de victoria que viene indicado con esta columna. 9, 7, 5, 3. Pues movería 5. Al final de la partida hay una puntuación por mayorías. Esto viene determinado por columnas y el que jugador que tenga más barriles en cada columna pues llevaría esa puntuación. En caso de empate se divide la puntuación y se redondea hacia abajo. Y la otra acción que podemos realizar es la acción de banco. Esta acción de banco te permite realizar tres acciones en el orden que quieras y las veces que quieras, que son la de retirar el efectivo de dinero. Para ello podemos mover nuestro marcador de banco la cantidad que queramos y cada espacio son 1000 vagos hasta llegar a menos 2, que aquí llevaríamos menos 2 puntos de victoria y ya no podemos pedir más dinero. La otra es ingresar dinero en efectivo, pues pagaríamos, por ejemplo, la de retirar sería aquí y aquí, imaginemos, bajo 4 me dan 4000. Pues si quiero ingresar, imaginemos que quiero ingresar 2000, pues movería 2, daría 2 al banco y ingresaría 2000. Es una forma de tener dinero guardado en el banco. Y la otra acción es la de invertir. Invertir te permite subir en la inversión para tener más puntos de victoria final de la partida. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues para invertir se va a tener en cuenta esta columna y para desinvertir esta columna. Pasa que invertir entra en la acción de banco y desinvertir lo puedes hacer en cualquier momento durante la partida. Pues por ejemplo, imaginemos que queremos subir de menos 1 a más 2. Pues tendríamos que pagar menos 3, menos 2, menos 3. Sería una cantidad de 8000 vagos. Y subiríamos hasta aquí, restando los 8 espacios de los 8000 vagos. ¿Qué queremos desinvertir? Que sería fuera de la acción de banco. Pues imaginemos que quiero desinvertir de más 2 a menos 1. Pues si utilizaría esta columna, sería 3 más 2 más 3, tendrían 8000. Pues volveríamos 8000. Y así sucesivamente. Pues eso sería lo que es la acción de banco y la acción de simple. Acción experto en vino. Lo que nos permite, es contratar un experto en vino, uno o dos expertos en vino. Para ello tenemos que pagar por cada uno que contratemos 1000 vagos. Escogemos una pila y lo ponemos en nuestra zona y pagamos 1000. Y después, si queremos contratar otro, podemos coger de la misma pila o una pila diferente. Estos expertos en vino tienen unas ciertas habilidades. Además, se utilizan para la feria. La cantidad de que se pueden utilizar depende del valor de vino que presentemos a la feria. Lo que dijimos, estos tienen unas habilidades que vamos a ver ahora y cuando se utilizan se da la vuelta. Acordaros que en el año cuarto y en el año sexto, al principio de esos años, se le puede dar la vuelta para volver a activarlo y poder utilizarlos. ¿Qué habilidades tienen? Por ejemplo, tenemos aquí que si utilizamos este nos dan en cualquier momento durante la partida 2000 vagos. Este en la acción de viñedo nos dice que cada viñedo que compremos nos va a valer 1000 vagos menos. Este nos permite recuperar un barril de los que tengamos colocado en algunas zonas, ya sea en el mercado local, en la zona de exportación, en beneficios o en los expertos, y ponernos a esto de reserva y poder utilizarlo en cualquier momento. Esto lo que nos permite es coger una de las zonas de las regiones y las losetas de viñedos, colocarlos al orden que nosotros queramos. Esta nos dice que a la hora de movernos no tenemos en cuenta los pagos, es decir, si podemos colocarlos en cualquier sitio, saltar o ponerlos en un sitio donde están otros o el marcador de ronda de impuestos, que no tenemos que pagar nada. Y la última que tenemos de beneficio de losetas de expertos es la que nos dice que cogemos un cubo de la reserva y lo colocamos en cualquier sitio de la región de la denominación de origen de cualquier región. Por ejemplo, lo voy a colocar en el Algarve. Y la última acción que podemos hacer es la de pasar o hacer un comunicado de prensa. En esta acción tenemos dos opciones. La primera es pasar, ya no haces nada más en el juego, en esta ronda, o hacer un comunicado de prensa en el que decides presentar uno de tus vinos a la feria, es decir, vas a presentar tu vino a la feria de cata. ¿Qué hay que hacer? Pues cogemos un vino, por ejemplo, vamos a coger este que tenemos aquí, determinamos su valor, 5 más 5 de envejecimiento son 10, le voy a coger dos cubitos a la zona correspondiente de dado, sería 12 de valor, y lo vamos a coger con nuestro tablero personal, qué característica o cuántos
no los podemos presentar para la feria. Decimos, vamos a ver el valor del vino correspondiendo a la característica de la feria. Es un valor de 12, ya corresponde 4. Y a partir de 9, por cada valor que pongas, cada punto de poño añadido, pues te dan un punto mayor a la feria. Entonces sería 12, 10, sería un valor de 4 más 3 de bonificador. Pues cogemos el marcador de 4 y lo podemos colocar en uno de estos 6 espacios. El que lo coloca antes llevará el beneficio. Y tenemos que tener en cuenta lo que nos otorgan. Aquí nos dan 2 puntos a mayor de feria, aquí nos dan la opción de coger otra roseta de experto y aquí ya nos dan al momento 3.000 vagos. Y a mí me interesa este, voy a colocarlo aquí, porque nos da a mayores puntos de victoria en el rosa, que es en el sabor y en la presencia. Sumaría los 3 del principio, yo si lo juego amarillo, más 1 por el aroma y 2 por la presencia. Eso ya se queda como para la feria del vino. Eso sería lo que es la presentación del vino. Pero nos permite a mayores el juego colocar 1 o 2 cubiletes en los empresarios, tanto en Alexander, en Beatriz y Constantino. Para eso tenemos que remitirnos a esta loseta de la que sacamos al principio de cada ronda. Esta es la característica de Alexander, que va a referirse siempre al color del vino, si es tinto o blanco. La de Beatriz, el valor del vino. Y la de Constantino, la zona. En estos casos podría ser la 3, la 5, la 6 y la 7. Es decir, Dau, Lisboa, Alentejo o Setúbal. Pues si cumplimos 1, 2 o 3 características, nos podemos colocar hasta 2 barriles. Incluso cumplamos los 3, solo podemos colocar 2 de esos 3 barriles. En este caso, como era tinto, valor de 10 y era de Dau, pues cumplir las 3 características, puedo ponerlo en Alexander y Beatriz. Esos cubos ya no se pueden tocar, podrán moverse por sus distintas regiones, pero ya no puede recuperar como podía pasar en la zona de mercado local o en la zona de exportación. ¿Cómo se pueden mover esos cubos? Pues en cualquier momento, antes de mover tu disco de acción o realizar una acción, gastas uno de tus vinos, lo das al empresario y te permite mover el barril. Ese barril lo podemos ver siempre en la misma fila. Puedes colocarlo en una zona de acciones o en una zona de multiplicadores. Si lo colocas en la zona de acciones, al volver a realizar la acción, otra acción, antes de hacer la acción o antes de mover la ficha de acción, puedes volver a moverlo. Esto puede coincidir con otros jugadores. O la otra opción es colocarlo en un multiplicador. Si se colocas en un multiplicador, ese barril ya no se puede mover más en toda la partida. Cuanto antes llegues al 4 por, o al que tenga, digamos aquí son los multiplicados más beneficiosos, y los que están a la derecha también son beneficiosos, pero no tanto. Pues lo dicho, aquí se puede mover y aquí, es una vez colocado en los multiplicados, ya no se puede mover. Y lo que dijimos, hay que entregar una ficha al empresario y antes o de mover o realizar una acción se puede mover siempre en la misma fila. ¿Qué te da aquí? Aquí te da la opción de pagar o por una bodega de superficie 1.000, en vez de pagar los 2.000 que vale, pues pagar 1.000. Aquí por comprar un viñedo te resta 2.000 y aquí no te cuesta nada comprar una ficha de experto. Aquí realiza la acción de venta y aquí realiza la acción de exportación. Y aquí te permite subir uno en la zona de inversión. Estas acciones, si quieres colocarte aquí, tienes que tener el dinero para hacerlas y aquí tener la posibilidad de poder realizarlas. Y los multiplicadores, digamos que se tienen en cuenta como bonificadores al final de la partida. Si te colocas aquí, te dan por cada loseta subterránea 3 son puntos de victoria al final de la partida, pues 4 por cada uno de los multiplicadores de 4 y aquí un multiplicado 2 por cada loseta de bodega subterránea. Aquí 2 por cada loseta de viñedo y 1 por cada loseta de viñedo. Aquí nos da un valor de vino que te da un punto de victoria por una ficha de vino que van, por el valor del vino que tengas. Aquí te da 4 por cada enólogo que tengas, aquí 2 por cada enólogo, 1 por cada 1.000 vagos que tengas y aquí por cada 2.000 te dan 1 por. Y aquí te dan 8 puntos de victoria si tienes un set o un grupo de expertos que cumplan esta característica, es decir, uno de cada tipo. Aquí 4 por si tienes un pack de dos viñedos y una bodega de superficie. Aquí 2 por si tienes lo mismo. Aquí 2 por si te dan
tienes colocado una bodega superficie, y aquí uno por si tienes colocado una bodega superficie. Y aquí, por cada cuito de denominación de origen que tengas marcado en tu región, como tu disco, te dan un punto de victoria inmediata. Estos son, los recuerdas que los rojos son inmediatos y los blancos son al final de la partida. Una vez acabada la fase 2 de acciones, pasaríamos a la fase de mantenimiento, que es esta vez que tenemos aquí en los distintos años. En el mantenimiento tendremos que utilizar esta zona, nunca se va a utilizar metálico y tendremos que tener en cuenta que si no tenemos dinero habrá que pagar en otra forma de bienes. En la zona de inversión vienen unos números aquí indicados. Pues eso es lo que tenemos que ejecutar en esta zona. Por ejemplo, Violeta invirtió más 2, pues sumará 2 de dinero. El azul más 1, más 1. El amarillo no invirtió nada, queda igual. Y el rojo tendrá una penalización de menos 1. En caso de que no pueda pagar, pagarían con enólogos y si no con viñedos. Y también tenemos que pagar a los enólogos que tengamos en nuestras fincas, en nuestro tablero personal. Por cada enólogo pagamos 1.000, pues restaríamos 1.000 por cada uno de ellos. ¿Qué no tienes para pagar? Pues en vez de pagar con dinero, estos enólogos los devuelves y van a la reserva general. Si llegamos a menos 2, inmediatamente perdemos 2 puntos de victoria y pues, si volvemos a estar en el mismo punto y tenemos que seguir pagando, ya no volveríamos a pagar más ni perder más puntos de victoria. Y la siguiente fase que tenemos aquí es la fase de producción, que ya más o menos la hemos visto. En la fase de producción se produce tanto el envejecimiento, que desplazamos todas las losetas de vino despacio hacia la derecha, aquellos que se van fuera de las bodegas subterráneas o de los almacenes se pierden porque se pican, y la siguiente es determinar el valor de producción de los nuevos viñedos. Acordaros que siempre tiene que haber un viñedo para poder producir. Y sería lo que dijimos, 2 por viñedo, 2 por enólogo y 1 por bodega de superficie. Y los colocaríamos uno correspondiente a cada uno, o bien en un almacén o en una bodega subterránea. Cuando lleguemos al año 3, al año 5 y al año 6, a la última parte después de la producción, tenemos lo que es la Feria Nacional del Vino Portugués. Si tú no has presentado, o que no has escogido esta opción de pasar o presentar a una rueda de prensa tu vino, es decir, no tienes colocado aquí un vino y tienes alguno un vino en tus bodegas, tienes que coger a unos amigos y obligatoriamente presentarlo. Imaginemos que todos lo han presentado. ¿Cómo se presenta? Como vimos hace poquito en el vídeo. Se coge, si tienes para que esta acción no lo puedes utilizar, puedes presentarlo, pero no puedes utilizar la acción porque solo se utiliza después de mover, o antes de realizar la acción, o antes de mover el marcador de acciones. Pero lo que decíamos antes es coger ahí, colocar el marcador y van los beneficios. Pues imaginemos que ya tienen todos colocados, tienes la puntuación virtual de los jugadores. El primero amarillo, azul, rojo y violeta. Y tiene presentado aquí las características de cada vino. Pues esta característica, por ejemplo, tengo el jugador amarillo que soy yo, me permite, ese uno me permite añadir un experto de estos que tengo aquí, de los que estén activos y del tipo presencia y sabor. No puedo presentar ninguno de ellos. Y los otros jugadores harán lo mismo con lo que tienen colocado cada uno de ellos. Por ejemplo, el jugador rojo puede presentar hasta 3 expertos, que viene el limitador ahí con el número, del tipo verde y amarillo. Pues ¿qué hace cada jugador? Pues secretamente de los que puede coger y del tipo que pueda, pues presenta uno. Por ejemplo, yo voy a presentar este. Todo el mundo le da la vuelta al mismo tiempo y los presenta. Solo puedes coger de los activos. Aquí tengo 5 o 6 en total, que es el máximo de expertos que puedes tener en tu mano, de los cuales tenía 5 activos y uno inactivado. Esto no lo puedo utilizar y de los que tengo activados solo puedo presentar 3, pero como tengo limitador de 1, solo puedo presentar 1. Y así hacen todos los jugadores. Puntuaría ese marcador de característica de presencia, que sería 2, movería esos 2, yo soy el amarillo, movería 2, y así sucesivamente todos los jugadores, quedando una relación así. Quedaría el primer jugador el azul, el segundo el violeta, el tercero el amarillo, el cuarto el rojo. Y nos remitiríamos a esta zona, que sería la zona de primera feria, la de segunda feria y la tercera feria. Tercer año, quinto año, sexto año. El primer jugador automáticamente 9 puntos, el segundo 6 puntos, el tercero 3 puntos y el cuarto no lleva puntos, pero la opción de coger una de las rosetas de expertos del mazo, de la pila que quiera. Y así sería igual en el quinto año y en el sexto año, o segunda feria y tercera feria.
Esta loseta que he descubierto, la vamos a la pila correspondiente, que sería el azul, la barajaríamos y la tendríamos dispuesta para coger. Es decir, no se desactiva, simplemente la pierdes. Una vez realizado eso, este marcador no se resetea, queda tal cual. Eso implica que los jugadores que estén más atrás tienen que espabilar para conseguir más mayor puntuación en las siguientes ferias. Y lo que sí nos otorga es el nuevo orden de turno. El último jugador va a ser el primero, el último jugador en el marcador de feria va a ser el primero, el segundo, el penúltimo, el segundo, y así sucesivamente. Así quedando el nuevo orden de turno. En caso de empate, se divide la cantidad y se reparte redondeando hacia abajo. Una vez acabado la feria, la tercera feria del sexto año barra ronda, acabaría el juego. Pero nos permite el juego, mientras tengamos losetas y por orden de turno, ir gastando losetas de vino y con esas losetas de vino ir pudiendo movernos nuestros barriles bien dentro de la zona del empresario, en las zonas de turno o en la zona del multiplicador. Acordaros que en la zona del multiplicador, una vez colocado, no se puede mover. Pues eso, se van gastando por orden de turno hasta que todos los jugadores o no tengan que tomar losetas de vino o pasen. Se hace un recuento final. El recuento final se tendría en cuenta la acción de vino, como miramos antes, la puntuación, la acción de exportación, los puntos finales de exportación y los multiplicadores. Eso ya lo vimos todos. El que más puntos tenga será el ganador. En caso de empate, se mirará qué jugador tiene más barriles en la zona de exportación. Y si perdura el empate, se habrá que mirar qué jugador tenga entre efectivo y la acción de banco de vino, es decir, en caja y en efectivo, qué jugador tiene más dinero. Y el que más tenga será el ganador. Pues eso es como se juega al Viños. Viños, The Watch Your Game. Es un juego medio duro. Vamos a hablar de los componentes. Los componentes son calidad de Watch Your Game, son buenos componentes, calidad buena. Tenemos papel a grosso modo, los tableros de coma están muy bien estructurados. La loseta está muy bien de grosor, podría ser un poquito, una calidad superior, pero no se despega, ni se fractura, ni nada, ni se rasga, está muy, muy bien. Lo único pero que hay que decirle es dos cosas que no me gustan. Uno, las losetas que también pasan en el cama cuando son que están al lado de los despachos. Las losetas de características de los vinos son demasiado pequeñitas, se pueden perder. Y las características, para decir cuántos expertos podemos poner en la feria, también son... Digamos que para identificar cuál es de cada jugador cuesta un poquito, son demasiado pequeñas y menos explícitas, tendría que buscar algo alternativo. Y otro de los peros son los barriles. Los barriles, algunos tienen una barriguita en la parte superior y no se queda en vertical de modo fácil. El diseño, como sabemos, es de Mario Giannelli, quizás sea lo que, no sé, hay gente que le gusta, a mí Mario Giannelli en sí no me suele gustar. Lo que es la iconografía está muy bien, el diseño de tablero está muy bien, pero se parece demasiado, demasiado a madera. Es decir, primero se fue esto, después se fue madera, pero demasiada simbología, demasiado funcional, ¿no? Nada, como siempre suele hacerlo, nada para la galería. Y quizás incluso da la sensación de que sea un test DCR, que es un test que se hacen a los daltónicos para ver si son o no lo son. Pues eso, de tantos colores, tantos símbolos, todo eso, da la sensación de poder ser incluso de coloque. Las reglas son Watch Your Game, no hay nada que decir, son perfectas, son de esas de sobresaliente, todo perfecto, bien estructurado, con ejemplos, cambios de color, de distintas notas en distintos colores, lo más importante en negrita, es decir, como deberían ser todas. Es un euro de duro, de colocación de trabajadores, sala de control, influencia, hay eventos que son el clima, hay mayorías, hay y toques, digamos, económicos. Digamos, este es el primer ESI Tocho trabajo de Vital, que dejó su sello o su impronta de cómo serían los siguientes juegos. Son juegos con un tema muy bien implementado, euros medios o duros, y cuyas mecánicas están tan bien mezcladas que ni te interesas. Una lleva a las otras. Todo está muy bien estructurado, pero otra de las características que necesitas partidas para darte cuenta. Quizás la que menos te necesitas partidas sea el de Gales, que es lo que acabo de sacar, que es quizás el más blandito de todo. La cara es esta, cuando te expliquen las reglas. Te quedas una cara de ¿qué me has dicho? ¿Qué me estás contando? ¿Por dónde empiezo? Y lo otro que tenemos, aquellos que saben jugar,
te da una pereza explicarlo porque te va a llevar un mínimo 45 minutos explicarlo bien estructurado y que se entienda a toda la gente. Entonces, el consejo que doy, pues empezar con un grupo de jugones que le guste jugar los euros medios o duros y empezar con ese grupo de 3 o 4, nunca puede jugar a 2 porque a 2 no funciona. Y poco a poco, con el mismo nivel, intentar jugar. Porque es un juego que en la primera partida te vas a perder, en la segunda partida das golpes de ciego y en la tercera partida ya la cosa fluirá. Cambio el Canva, aún necesitará más partidas para saber cómo va. En la Canva, la tercera partida o cuarta partida ya empezará a dar golpes de ciego, ya sabrás intentar hacer cosas y en la cuarta quinta ya empezarás a saber cómo va bien. Tiene, como ya dijimos, tiene una temática muy bien entregada, como por ejemplo el Viticulture le supera, es decir, está mucho mejor estructurado este, incluso con el Tuscany tampoco, este está mejor implementado, ya no hablamos del Gran Cru o Gran Cru, que eso ya serían palabras menores, es decir, está muy bien, te sientes como un productor de vino, quieres vender vino, quieres presentar tu mejor vino, quieres competir con todos los demás, tienes que conseguir los mejores viñedos, pues eso, el objetivo es eso, intentar conseguir todo enfocado a puntos de victoria y producir el mejor vino y más valorado. Todo encaja, fluye bien, no hay parones, es intenso, no hay, digamos, si queda bloqueado uno en el juego, todo va bloqueado en el sentido de que esta acción bloquea a la otra, sino que la piel lo vas a tener, es un juego que va a tener sobre todo las primeras partidas, va a tener pelea, sino me refiero al enfoque de la partida, que no hay parones en la partida, todo va muy, muy suave, muy bien. Y como dijimos, todo enfocado a la puntuación final. En este tenemos que, cuando me refiero a todo encajado, pues tenemos que coger losetas de viñedo, tener en cuenta las características de las losetas, que cada uno tiene sus efectos, y cómo colocarlas en nuestras cuatro fincas o en nuestros cuatro campos, que solo pueden ser del mismo tipo de uva y de una determinada zona. Y después intentaremos que solo jugaremos con cuatro, claro. Es decir, al fin y al cabo de la partida solo tenemos cuatro zonas donde poder jugar. Entonces eso tenemos que equilibrarlo bien y eso también nos da la rejugabilidad porque podemos ir probando nuevas estrategias. No solo podemos coger viñedos, tenemos que poner, para que esa uva valga más tenemos que poner enólogos, pero para tener enólogos tenemos que poner bodegas de superficie y para tener bodegas de superficie tenemos que pagar y el dinero no disminuye. Vamos a gastar dinero, tenemos que pedir créditos o invertir. Está todo muy muy bien pensado y además necesitamos para producir también necesitamos que para valorar el vino necesitamos bodegas subterráneas, que bodegas subterráneas no solo dan más valor al vino, sino que te da la posibilidad de guardar más. Y también ten en cuenta que la producción, esto se va corriendo a la derecha y si te despistas te puedes quedar sin un buen vino. Además hay, digamos, camufladas esas puntuaciones intermedias, son puntuaciones intermedias distintas a las demás, porque aquí está representado como ferias. Tienes que perder loseta de vino, vas a intentar presentar tu loseta de vino. Esa loseta de vino intentarás que sea la más rápida posible, para eso vas a hacer la acción de pasar a la comunidad de prensa e intentar conseguir la mayor puntuación, punto de victoria de feria en el marcador de feria. Pero como dijimos que no es distinto además, porque ese marcador de feria no se resetea. Es decir, intentarás a lo largo de esas tres ferias que te vas a presentar ser el primero, porque llegarás más puntos. No es una puntuación vital, las intermedias, pero siempre tienes que estar a ella y siempre te da tiempo a recuperar, pero tienes que no olvidarte de ella, porque tres puntuaciones malas en intermedia te va a llevar la partida al tacho. Y otra, no solo eso, y además te lleva que tienes que perder losetas de vino. Vas a perder uno de los mejores vinos para puntuar. Y a veces te compensa o no te compensa. A veces la sensación te puedes vender uno menos bueno, o con ese juego de los cubitos de denominación de origen, que está muy bien. Para con los bonificadores intentar conseguir. Para eso están los expertos. Pierdo los setas de expertos, pierdo los setas de vino, pero puedes presentar un vino menor con esa combinación, pues conseguir mayor puntuación. Todo, como dijimos, está todo muy bien pensado. Hasta está bien pensado la elección de orden de acciones, porque empiezas por la de viñedos, que iba corriendo por los años, y si coincide tienes que pagar. Entonces, tienes que también pensar, es una especie de rondel un poco muy camuflado, pero que más bien un rondel no es un penalizador que tienes que tener saber qué acción de ejecutar y cómo ejecutarla porque solo tienes dos y por año y por ronda y tienes también que pagar. Está muy, muy, muy logrado.
Y todo, como siempre, con este tipo de juegos es para optimizar y gestionar a grado sumo. Por supuesto, la P va a aparecer, sobre, como dijimos, sobre todo en las primeras partidas. La interacción está a nivel de agrícola, es saber quién llega antes, tu tipo de beneficio, no hay perjuicio, no hay, digamos, hay penalizados unos con otros, pero siempre hay una lucha por algunos, sobre todo por las losetas finales. Y la rejugabilidad está garantizada, hay un montón de losetas, se pueden variar en cualquier momento, quizás alguna loseta más de experto no vendría mal, pero como tenemos los bonificadores de puntuación final y los bonificadores de acción que están en los empresarios, tampoco pasaría nada. Y tenemos también la loseta de clima, que cada año va a ser distinto, cosa que tener en cuenta. Hay muchísimos caminos para conseguir la victoria y lo que más también destaca es el final, digamos, de apoteósico, cada uno va soltando losetas de vino para que ir aumentando en, o colocando en las puntuaciones finales y las acciones del, en encima gastando expertos para colocar los barriles en los empresarios, en la fila de empresarios y conseguir la mayor puntuación posible. Aviso al nuevo cubo, si no lo juego, no lo juegues, que es para dos. Ya no os doy más la vara, voy a hablar del ranking que todavía no he puesto, va a ser el primero Lisboa, tengo la sensación de que va a ser el primero Lisboa. Segundo va a ser el Viños, que es el que más gusta. El tercero, no muy lejos, el Kanban. Y en la cuarta posición, el Galleries y muy, muy cerquita, el CO2, que es un juego que, si no lo veis, ya lo veréis en la Académica, que tiene muy buena nota, pero como los otros son muy buenos, quizás se ve arrastrado por ello. Pues ya os dejo en paz. Esto fue la Académica, o esto es la Académica, donde los juegos de verdad. Uma amizade perdida, nunca mais.